Senadores de los diferentes grupos parlamentarios representados en el Senado de la República se refirieron al 41 aniversario de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Coincidieron en que, además de rememorar estos hechos, se debe poner fin a las prácticas que violen las garantías individuales. En sesión ordinaria se presentaron 11 iniciativas de ley, se aprobaron 5 dictámenes y se turnaron 6 puntos de acuerdo a las diferentes comisiones. La Comisión del Distrito Federal, presidida por María de los Ángeles Moreno, sostuvo una reunión con el Dr. Miguel Ángel Mancera, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevaron a cabo una reunión de trabajo con el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois. Guillermo Tamborrell Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentó y entregó el informe de actividades correspondiente a la 60 Legislatura. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.